Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy. Damos la más cordial bienvenida a este programa Esperanza Hoy de la Primera Iglesia Evangélica Reformada. Nosotros formamos parte del Ministerio de Matrimonio de la Pier. Mi esposa Jessica Isaí Rederas, mi nombre es Osman Deras. Y para nosotros es un privilegio, es un honor poder estar aquí delante de ustedes para compartir este tiempo y esperamos que sea de mucha edificación, tanto para ustedes como para nosotros. En este momento, pues vamos a escuchar esta preciosa alabanza.
Bienvenidos de nuevo. En esta noche quisiéramos compartir con cada uno de ustedes un tema que juntamente con mi esposa lo hemos preparado, el cual hemos titulado El Contentamiento. Imagínense esta palabra, el contentamiento, en momentos difíciles en la vida de alguien, hablar de contentamiento. Y el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, él hace un énfasis fundamental y habla del contentamiento desde un lugar muy incómodo, que a ninguna persona le agradaría ni quisiera estar. Y ese lugar es la prisión, es la cárcel. Pregunta, ¿cómo alguien puede, estando en la prisión, hablar del contentamiento? Pablo hace énfasis de cómo no estar afanados ni preocupados, sino llenos del gozo. Y es en Filipenses donde se encuentra el hermoso pasaje que dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es casi imposible imaginar cómo Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice que deben de estar llenos de gozo y que el motivo de esta carta es para animarlos cuando él realmente está en la cárcel. Pablo insta a mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos, así como Pablo alerta a los filipenses a cuidarse de las peligrosas herejías que amenazaban en esos tiempos, así también los matrimonios debemos de tener cuidado de aquellas tentaciones que nos pueden hacer caer, tentaciones que nos pueden hacer perder el gozo en el Señor, dando lugar a la amargura, el enojo y al descontento de lo que Dios ha hecho o lo que Dios nos ha dado, y dando lugar a quejarnos constantemente de las situaciones que estamos viendo. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice, Filipenses 2:13-14. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso nos dice el apóstol Pablo. Pablo escribe a los filipenses que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, no intimidados por los que se oponen o por los que nos adversan, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Conscientes entonces con lo que Pablo habla en esta carta, que nuestro padecimiento es un privilegio porque estamos con Cristo. Y una vida cristocéntrica nos da el gozo triunfante cada día junto a nuestro cónyuge e hijos. Para Pablo, Cristo era más que un ejemplo, era su propia vida. Imagínense qué tremendo lo que Pablo hace y dice desde la cárcel. Así que el fundamento del gozo del cristiano le lleva a tener un matrimonio feliz y perduradero, porque el verdadero gozo no se fundamenta en las circunstancias favorables del momento. Pablo habla del gozo en el Señor, que solo es a través de Cristo donde se manifiesta el gozo del creyente. Por esta razón vemos
que para que el gozo en un matrimonio y la familia se mantenga, es necesario que la vida de cada persona o creyente se mantenga asido o agarrado a Cristo, haciendo su voluntad y siguiendo el ejemplo de Cristo. Filipenses 1:27 nos dice, miren lo que nos dice nuestro Dios y Padre en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. También sigue diciendo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es una lucha permanente. Cuando un matrimonio se mantiene en acción, teniendo cuidado, aplicando lo que este versículo nos enseña, entonces nosotros podemos poner en práctica varias acciones que son las que queremos compartir en esta preciosa noche. ¿Qué nos puedes decir, Jessica? Pues bien, viendo este pasaje de Filipenses 1:27, donde dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y poniendo un poco en acción algunos puntos que todo como matrimonios debemos de ejecutar, de hacer, de ponernos en acción, como dice, el número uno es condúzcase en piedad. Y la piedad evita todo lo que trae desunión o división al matrimonio. Si vemos, la piedad es aplicar misericordia. Amén. Y es una de las formas de cumplir este pasaje de Filipenses 1:27, de andar dignamente, aplicando la piedad, conducirnos en piedad en nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. La piedad es aplicar o tener misericordia. El punto número uno, o la acción número uno, es vive desinteresadamente. Y es dar la espalda a toda ambición egoísta que podamos tener o actitudes arrogantes que no nos hacen aplicar la piedad, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos por pensar en nuestro cónyuge y nuestros hijos, aplicar la misericordia antes de juzgar, antes de condenar, porque a veces condenamos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nuestros hijos, los condenamos por acciones que hacen, ¿verdad? O hacemos. Entonces, tenemos que vivir desinteresadamente. Y la acción número tres nos habla de estimar a nuestro cónyuge e hijos como personas más importantes. Y esto es entonces la forma en que si nosotros, Osman, ponemos y vemos la importancia que tiene nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra esposa, la importancia de ese regalo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para vivir aquí en esta tierra, entonces nosotros lo vamos a ver como esas personas más importantes que nosotros. ¿Y sabe qué resultado va a ser? El resultado va a ser cosechar por lo que usted ha sembrado. Vamos a cosechar lo que sembramos y vamos a recibir el honor de nuestro esposo, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Pero lo más importante es recibir esa honra que Dios nos da día a día, mostrándonos sus misericordias. Y si de algo nos hace falta, también Él nos va a honrar en su debido tiempo. Mire Filipenses 2:3, 4, lo que dice. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de otros. Y bueno, amor, vos tenés el siguiente, ¿qué dice? Sí, así es, la cuarta acción. La cuarta acción dice, esfuérzate por mantener la unidad a través de la humildad en tu casa. Debe de darse un esfuerzo, así como lo dice, esfuérzate y sé valiente, el Señor en su palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que vayas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando Dios nos habla en su palabra de esforzar, nos quiere decir que no es fácil. No es fácil, es un esfuerzo que tenemos que hacer, buscar hacer, ejecutar una disciplina en este aspecto, y es en la unidad. La unidad que debe de existir en el matrimonio, la unidad que debe de existir en la familia. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. No es fácil. Requiere de mucha humildad, ¿verdad? Requiere de mucha humildad, el negarse a uno mismo, siempre estar pensando en tu prójimo, y el prójimo más cercano para ti es tu esposa, son tus hijos, es tu esposo. Y una de las formas, Osman, de que hemos experimentado nosotros como familia, como matrimonio, es el hecho de que cuando tenemos pensamientos o metas o propósitos, nos unimos en oración. Y entonces el mismo Espíritu de Dios hace que tengamos esa misma pasión o esas mismas ideas, o también invitamos a nuestros hijos a orar también, y eso nos ayuda a mantenernos unidos, porque para ellos es importante, ellas en este caso, tenemos tres hijas, para ellas es importante que nosotros participen de nuestros propósitos, metas, y también ellas nos invitan a nosotros a formar parte de oración en sus planes. Así que eso lo hemos experimentado. Amén. ¿Verdad? Y miremos lo que nos dice Filipenses 2:2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Esto es lo que decía Pablo. Esto es lo que decía Pablo. Tenemos que movernos nosotros en ese sentimiento, ¿verdad? Como para que nosotros verdaderamente podamos ser edificados. Ahora pasemos a la acción número 5. Dice, adopta la actitud de Cristo, de desinterés, servidumbre, humildad y obediencia. ¡Wow! ¿Será fácil esto? No es nada fácil, ¿verdad? Adoptar una actitud así de ser desinteresado, no estar pensando en que es para mí. Todo es para mí. Todo tiene que ser de edificación solo para mi vida. No es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Me llama la atención la servidumbre, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces se nos olvida ser gentiles con nuestro cónyuge. Ser gentil con nuestros hijos significa ser amables, así es, tener un detalle de en la noche, quieren un vaso de agua, yo se los traigo. Ir a ver cómo están, ¿verdad?, en sus habitaciones y decirles, ¿necesitas algo? ¿O va a querer palomita de maíz cuando bueno, está en la noche ahí? También. Esos son gestos es una gentileza, ¿verdad? Así es. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, nos dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Humildad, imagínate. La humildad, esa actitud de humildad del Señor Jesucristo. Y obediencia. Obediencia al Padre. ¿Y nosotros a quién le debemos obediencia? Al Padre. Debemos de obedecer la palabra. Todo lo que el Señor nos dice en su palabra que debemos de hacerlo. Amén. Llevarlo en acción. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos conviene,
Eso es lo que nos edifica como matrimonio. Eso es lo que nos edifica como familia. Eso es lo que nos edifica como sociedad. Eso es lo que nos edifica como país. Entonces, Filipenses 2:5-6, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo Dios, se despojó. ¿Quién de nosotros puede tomar esa actitud de despojarse de ese yo, de ese orgullo, de esas cosas que yo verdaderamente anhelo, pero porque yo los tengo en mi mente y en mi corazón, y tal vez mi esposa o su esposo o sus hijos no saben cuáles son las metas, los sueños, los anhelos que usted tiene para con la familia? Debemos de compartir, que se sientan que son parte de esos sueños. Entonces, este tipo de actitudes son las que se deben de tener. La acción número 6 dice: determina tu propia vida interior para una vida llena de contentamiento y gozo, y ocupa tu mente de aquellas cosas que te traen paz a ti, a tu matrimonio y a tus hijos. Determina tu propia vida interior, porque nosotros de aquí para afuera podemos ser una cosa, pero en nuestro interior tenemos que determinar verdaderamente quiénes somos, cuál es la identidad que nosotros tenemos. Tenemos la identidad de Cristo, tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a reflejar verdaderamente quiénes somos como hijos de Dios, como cristianos. Osman, y también cuando nosotros determinamos lo que va a haber en nuestra vida interior, entonces, si determinamos una vida con Cristo, mantener nuestra vida interior en la presencia de Dios, esa búsqueda en la intimidad con Dios, entonces viene lo que estamos hablando. Vamos a tener contentamiento y gozo, amén, como Pablo exhortaba a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Y entonces vamos a mantener, ¿por qué? Porque nosotros determinamos qué va a obtener nuestro interior, ¿verdad? Nosotros determinamos, porque nosotros podemos alimentar este interior de solo cosas tristes o de solo cosas trágicas o de solo pesimismo, pero también podemos, entonces, del otro lado, ¿verdad? Sería alimentarlo de la palabra de Dios que trae esperanza. ¿Y qué va a pasar? Entonces va a haber contentamiento en cualquier circunstancia, Osman, porque el asunto aquí también es que estamos conscientes que muchas circunstancias son duras, pero el contentamiento y el gozo viene del Espíritu de Dios, ¿verdad? Así es, para que Pablo pudiese tener esa actitud, ¿verdad?, de tener gozo estando preso, para, si lo vemos humanamente, para Pablo era fácil estar pensando: estoy padeciendo por seguir a Cristo, por predicar el Evangelio. ¿Será que muero ahora? ¿Será que voy a morir aquí? ¿Por qué será que Dios permite esto, que yo padezca? Él pudo haberse estado quejando, pero en la presencia de Dios, en un lugar tan incómodo como estar en la cárcel, él pudo tener una vivencia, una llenura, lo cual le dio la convicción verdaderamente de quién era él, y pudo decir esto. Y Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la palabra de Dios, donde podemos encontrar palabra de vida, palabra de promesas, palabra de bendición, palabra que nos edifica, palabra que nos exhorta. Ahí es donde Pablo pudo ser edificado y poder verdaderamente tener este gozo. Si pasamos a la acción número 7, dice:
Sigue el buen ejemplo de aquellos que están consagrados, de aquellos que luchan por sus familias y enseñan con su ejemplo, cuidando de su cónyuge e hijos como buenos siervos de Dios. Miren, esto es muy importante. Sí. De hecho, existe un dicho en el mundo que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Entonces, si ese dicho lo traemos a la palabra de Dios, verdaderamente la fuente nuestra, la fuente donde nosotros debemos de ser edificados, debe ser primeramente Dios, su palabra, su Espíritu Santo. Y las personas con las que nos relacionemos deben de ser personas que sean, que tengan actitudes de convicción, de certeza, de que son hijos de Dios, de que adoran a un Dios vivo, de personas que ven la vida desde un punto de vista, podría decirlo, positivo, no cosas negativas, viendo, solo enfocándose en las adversidades. Osman, podría ser, bueno, debe de ser esas personas que están esperando ese regreso maravilloso de Jesucristo. Amén. Porque eso te lleva a vivir un matrimonio y una familia con propósito. Amén. No te desenfoca, o sea, estás pensando que vas a un objetivo y ese objetivo es encontrarnos con Jesús. Pero no queremos llegar solos, tiene que ir nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Entonces, cuando estamos enfocados en eso, hay propósito. Entonces, ¿a quién tenemos que pegarnos? Vamos a pegarnos a este tipo de ejemplos que Pablo está diciendo. Bueno, yo soy un ejemplo, dice Pablo, ¿verdad? Pero en este caso de familias y de matrimonios, ¿a quién vamos a seguir? A esos hombres y mujeres que cuidan de su matrimonio, que cuidan su familia, no porque sea fácil, porque no es fácil, ¿verdad? Cada día batallamos cosas que vamos curando, limpiando, ¿verdad? Pero estamos en esto. Y bueno, una de las cosas sería, aprovechando el tiempo, que se una a un grupo de matrimonio vía Zoom. Las reuniones, hay 15 grupos en diferentes casas, ¿verdad? Pero en este caso vía Zoom. Y entonces usted va a aprender, va a pertenecer a una comunidad, a unos amigos que estamos en el mismo grupo queriendo honrar a Dios con nuestros matrimonios. Amén. Miremos lo que nos dice Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y así lo dice en su palabra, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos que imitar, si lo vemos ya terrenalmente, a personas que realmente nos van a edificar en nuestra vida. Nos vamos al número 8. Cree que Dios terminará su obra en ti, que las circunstancias solo son un medio para crecer y que tu matrimonio es el instrumento para que puedas servir a otros y juntos ser un ejemplo del Evangelio de Jesucristo para el mundo. Imagínate, Jessica, qué lindo. Hay que creerlo. Al que cree, todo le es posible. Y si nosotros creemos que nosotros estamos en este mundo que dice que somos peregrinos, vamos de paso, pero que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, en este mundo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Busquemos cumplir, creámoslo en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Jessica. Amén. Y el 9, pues, volvemos a donde iniciamos, donde Pablo dice, regocíjate. Pero en este caso vamos a decir que regocijarse hay que hacerlo como una disciplina constante. Una disciplina es aquello en lo que trabajas diariamente, ¿verdad? Muchas veces de inicio
no es grata la disciplina en cuanto a tomar medidas para hacerlo diariamente, pero luego se hace un hábito, una pasión, y entonces hay que regocijarnos constantemente en todo tiempo y comprender que Jesús trae paz a los que en Él confían. Porque ¿por qué perdemos el gozo? ¿Por qué perdemos el regocijo? ¿Por qué a veces nos dicen, cómo me voy a regocijar si estoy pasando por esta prueba, por esta circunstancia? ¿Verdad? Y es entendible, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe de estar en el Señor. El Señor es el que da la paz a aquellos que en Él confían. Entonces, Filipenses 4:4, Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y vuelve a decir otra vez, digo, regocijaos, ¿verdad? Entonces, dice el 6, por nada estéis afanosos. Ya vimos, los afanes, ¿verdad? Nos quitan, es una forma de ser tentados para perder el gozo en el Señor. Si no sean, dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ya sabemos que nos está casi invitando el Señor ahí a que venga, tráigame todos los afanes, deposítelos en esta canasta y vaya a dormir bien. Vaya, confíe que si mañana tiene vida es porque Dios le quiere mostrar nuevas misericordias. Entonces, regocijémonos, como dice Pablo. Y el 10 dice, reconoce, mire qué importante esto, reconoce que el perseverar en la búsqueda de Dios es la mejor señal de la verdadera madurez espiritual. Si en algo estamos titubeando y caminando como bebés cuando deberíamos de estar en una madurez espiritual, entonces llamémonos a cuenta, porque si como matrimonio y como familia estamos redundando en un mismo problema, en una misma situación que no logramos salir adelante, busquemos, sentémonos, oremos, busquemos ayuda, pero no dejemos que nuestro matrimonio sea quitado el gozo, sea quitado la paz, sea quitado por cosas que podemos solucionar en Cristo y con nuestra decisión también, ¿verdad? Claro está, con nuestra actitud de tomar una decisión. Pero mire, hermano y hermana, una de las cosas es que nuestra madurez espiritual viene de esa convicción que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, pero lo va a conseguir cuando usted le busque diariamente, leyendo la palabra y orando. La búsqueda constante del Señor individualmente como esposos y con sus hijos le permitirá vivir en contentamiento, lleno del gozo del Señor, agradecidos en todo tiempo, no importando las circunstancias en las que esté en estos momentos, sabiendo que tu estado postrero será mejor que el primero. Gloria a Dios, Jessica. Son 10 acciones, ¿verdad? Esperamos que se pongan en práctica. Nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios real, todopoderoso. Pablo en Filipenses 4, 11, 12 nos dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. En todo ha sido enseñado. Pablo vivió en opulencia como vivió en escasez. Y en todo tiempo él glorificaba el nombre de Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Y yo te digo a ti, en esta noche que estás viendo este programa Esperanza Hoy,
Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, que no tienes esperanza, que tienes ese vacío, yo te invito para que tu vida y tu familia puedan vivir en la plenitud de Cristo, que entregues tu vida a Dios. Entrégala. Él es el único camino. Él es la verdad. Él es la vida. La vida en sí, por nacer, no tiene ningún sentido. Pero en Cristo Jesús encontramos la plenitud de vida, enfocándonos precisamente en la vida eterna. Amén. Y a ti, hombre y mujer de Dios, te digo en esta noche, sigamos adelante como matrimonios y familia, no desfallezcamos, unidos en Cristo. Llevemos al mundo el amor de Cristo por medio de nuestro testimonio, amén, como familias. Y así podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No dice un poquito, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza viene de Dios. Nuestra fortaleza viene de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Así que enfoquémonos sabiendo que nuestra vida por este mundo no es una vida transitoria casual. Dios tiene un propósito en tu vida, tiene un propósito en nuestras vidas. Así que les pido que esta reunión la podamos despedir orando a nuestro Dios y Padre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te adoramos, te bendecimos ante el trono de tu gracia. Venimos con corazones, Señor, llenos de gratitud, regocijo y contento, porque podemos ver tus misericordias que son nuevas cada día, cada mañana. Podemos ver que solo en ti podemos encontrar la plenitud del gozo, Señor. Que la unción de tu Santo Espíritu sea en la vida y en los hogares de aquellos que nos están viendo en esta noche. Visítales, toca sus corazones, Señor. Mira que ellos puedan llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Que tengan pensamientos, como lo dices tú en tu palabra, pensamientos de bien y no de mal. Glorifícate, Señor. En tus manos de amor, poder y misericordia estamos. Creemos que tú eres un Dios de amor, de milagros y de prodigios, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nosotros te damos las gracias. Y te rendimos tributo a ti porque solo tú eres digno de alabanza y adoración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza. Cada
amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar el que confíe en él encontrará Gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.